Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a jugar contra China. A ver, un momentito. Listo. A ver, empezamos. Disculpen la demora. Vamos a jugar contra China. Vamos a plantearlo, pero chino. Una rubia. Sé que no vamos a tener muchos problemas. Si entra la rovellata, puede entrar la diving overhead de sí. Le van a querer dar al pterodáctilo, pero por el de Kimeru.
que apretarle R para que adelante la defensa, ¿sí, no? Escapa. Intentaron a Robichetta nuevamente. Va a centrarlo. Seguro. Me sorprendió. ¿Te dan cuenta? He hecho un centro para el 11 y es bien variable el actuar del del arquero, que es con reflejos B. Juzga B. Es bien extraño. Vamos allá. Ahora Hugo, así no quiera. Uy, no sé cómo lo pasó Hugo. Por acá. A ver. Oh, no. Pudo haber hecho cualquier tiro, pero así se perdió ya. Upside.
Pero falta que llegue primero el. Bueno, llego primero el. Oh. Seguir así. Ahí se va a producir un cambio en China. Ahí va a entrar el jugador Cho. Cambio en medio campo. Ah, va a haber un cambio de mediocampista. El mediocampista Kyu Senchu sale sustituido. Bastante rapidito, ¿eh? Corre rapidísimo. Corre rapidísimo. Corre como loquito ese show. No, pequeño cambio. Sacamos. Isugi, vamos a meter a Anita. Estoy. Ahí nomás, está loco ese man. Hacer un pequeño cambio y vamos a empezar aquí.
Igual de los Tachibana. Me he sentido más fácil que otros equipos como Hawaii. Hawaii me ha parecido más complicado. Incluso Arabia me ha parecido más complicado. Que persigue este señor, ¿eh? Posadores. Vamos a gastar los Hugo de una vez. Bien, ahí Hyuga. Bueno, sacar a Hyuga de pereza heroica que hizo.
Siento que pudo haber hecho más goles, pero estaba medio pesadito. A ver. Listo. Esta parte sí no la había traducido con antelación, pero estamos viendo. Acá dice, como anticipando la victoria de Japón, los ojos de la mamá de Hyuga se abrieron. Lo voy a anotar. Como anticipando la victoria de Japón, los ojos de la madre de Hyuga se abrieron. Parece que ya viene el regreso, ¿ve? Porque supuestamente pues lo... La Genso queda recontra lesionado después de ese enfrentamiento, ¿no? Hyuga regresa a Japón por su madre, o sea, por ella, y encuentra a Wakashimasu. Lo voy a anotar. 1, 2. Sería bueno darle una traducción, por eso que este juego, que es muy bueno. Hyuga, ¿cómo dice? Imaino, dame, ya. Es tal cual. Hyuga, dice, regresa a Japón. Para ver a su madre. Y se encuentra con Wakashimasu. Entonces, sale instado por Hyuga o animado por Hyuga, también puede ser, ¿no? Por Hyuga, Wakashimasu regresa al seleccionado. Regresa al seleccionado juvenil japonés. Y a partir de ahora tenemos que trabajar con Wakashimasu. Es más fácil en teoría. Vamos con Irak, pero no vamos a jugar, vamos a jugar con pases. Vamos a revisar un poquito las estadísticas. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 23. Estamos aquí. 30. Ha ido bueno en Irak.
Este jugador es peligroso, nos puede hacer daño. Vamos a grabar. Y nos vamos al pick 9, donde hacemos compases. Y como siempre, vamos a jugar compases. A los tipos B se les puede notar con pases y también con jugadas así de tiros o meterse al arco de frente. Y cansan, ya vamos rotando. Listo. Vamos a hacer esto. Como veo por compases, mis jugadores que tienen que recepcionar el pase siempre son el 11, el 7 y por ahí que en algún momento lo recepciona el 9. Así que tengo que poner ahí jugadores que saben recepcionar. El 11 no recepciona muy bien, pero me va a soltar pases. Puede anotarme goles. ¿Podría poner otro jugador como Misugi? Sí, podría ser. Podría ser. Vamos acá de 6 a... Fácil lo mismo. Listo. ¿Está ahí? Y empezamos. Siento que debió haber metido 10 jugando contigo. Lo más probable es que supere mi juego aquí. Salió la primera. No siempre sale. Así son los B. Predecibles. No. Vamos Ahora sí se puede comprar pan. Plazo. Lo mandamos a comprar pan ahí al arquero y cabezazo y limpia. Haciendo muy rápido la X. La X es para acelerar el cursor. Pero si no, presiona tan rápido que se va tomando. Ya, miren esto. El arquero está dentro de su arco, pero no sale siempre. Ya se dieron cuenta que a veces se le da por perseguir. Los arqueros tipo B son muy impredecibles. Demasiado impredecible. Entonces, los bugs no van a salir siempre, van a salir de vez en cuando. He logrado que el arquero se meta dentro del arco. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente una chalaca. Y van a ver lo que pasa. El arquero está dentro del arco. Y voilà. Autogol del mismo arquero. Que está dentro del arco, la ha tapado dentro del arco. Hay un playlist de cuando estaba en mi prime,
ya hace 15 años, 6 años, donde subo cómo hacer cada uno de los moves. Estoy aprovechando en narrarlos porque no me acordaba cómo hacer la gran mayoría, siempre estoy acordando. Y acá los estoy narrando, porque ayer no los explico bien. Dependen del tipo, de la velocidad de jugadores y demás. Entonces, tiene que ver mucho con las aptitudes de los jugadores. Vamos a un centro por aquí. A ver si sale. A veces es así. Y se volvió a meter. Ah, lo voy a meter, pero si la agarra, me parece que igual va a ser gol. Me equivoqué ahí. Estaba dentro del arco. Hubiera sido interesante que la agarre y se meta, ¿no? Gol. Ya para la próxima. Lo que pasa es que está un poco sensible el... No se preocupe que para no aburrir, de vez en cuando voy a hacer otras cosas. Ahora sí le dio por marcarme, ¿se dan cuenta? Es variable, los tipos B son así. Cuando se ven que pudieron haber recibido un gol, hacen eso, la botan. Se desesperan. Como si se desesperara CPU. Vamos a hacer lo contrario. Pero acá no, el arquero no se mete al arco, sino que se va a comprar pan y nosotros podemos quitarlo. Ahora no le dio por comprar pan. ¿Se dieron cuenta? Ahora vamos a intentar nuevamente a mandarlo a comprar pan. Ahora sí lo mandamos a comprar pan. ¿Dónde cabeceamos? Al primer palo. O sea, le damos arriba en la cruz, en la direccional. Si lo hacen al segundo palo o al medio, puede que el arquero se aparezca. Al medio puede que no se aparezca, pero va a haber siempre esa duda. Vamos a probar algo diferente. Bueno, me dejaron hacer algo diferente. Vamos a ver si sale aquí. Salió. Mira, el arquero está fuera. El arquero está fuera. Se agarra, gol. Ah, no salió. Claro, está fuera. Y bujearlo ahí al portero. Dependiendo de ¿cómo se llama? De los reflejos del portero. De cómo juzga. Es que vamos a ver. Vamos a hacer diferentes jugadas. Por ejemplo, este es un tipo B y un tipo B no cae en las mismas jugadas que un tipo C o un tipo A. El tipo B es el más variable. Varía demasiado su estilo de juego. Ahora sí le dio la gana de salirme a marcar. Oh, no. Ah. Vamos a mandarla. El arquero no ha salido del todo. Puede que
pero la podemos mandar acá. La dejamos pasar. ¿Ves? Hay que, dependiendo de la situación, podemos variar la jugada. Pero debemos saber cómo reacciona cada portero. Hace 15 años yo podía hacer gol de cualquier lado. Lo he demostrado porque están ahí las grabaciones. Busquen el playlist. Yo podía hacer la jugada que yo quisiera en el momento que me diera la gana. La cuestión acá es que la falta de práctica me ha hecho al inicio sufrir, pero ya me he ido acordando algunas cosas. Y yo sé cómo me doy cuenta. Hay como memoria muscular acá, y es una memoria de juego, de gamer, ¿no? Entonces, me doy cuenta cómo reacciona el portero. Si veo que el portero sale, se salió del campo, pateo, porque sé que va a hacer gol. Si es el arquero no sale del todo, la bajo y luego la meto con un pase. Lo que pasa es un detalle importante, ¿vale? Si tú haces un pase para meterla, así como lo he hecho a último, salte del área, porque si lo haces en el área, la pelota va a ir ¿cómo se llama? La pelota va a ir lenta. Cuando el pase lo hacen de fuera del área, la pelota va más rápido. A ver cómo sale ahora. Lo mandamos a cualquier lado. Ahora hay una variante de eso también. Vamos a hacerlo ahora, ¿ya? Lo hemos hecho con otro portero tipo B. Así que lo vamos a hacer ahora. Ya no lo mandamos acá. Porque acá es esperar que el arquero se dé la vuelta y se meta al arco. Se mete al arco, pateamos y es gol, ¿no? Lo vamos a mandar acá. Si han visto los partidos con otro portero B, hay que saber que también la mando acá. Y lo único que hacemos es meternos. Bueno, acá el arquero salió, pero igual yo me meto. Se va de largo. La idea es que no te marque. Si no te marca, igualito también se va de largo. Y te metes, ¿no? ¿Todos los tipos de reaccionan así? Sí, pero son impredecibles, como ya vieron. Son impredecibles, no se sabe lo que van a hacer. Y vamos a ver si sale ya, porque casi está lejos. ¡Ah! No, no va a salir. En pase demasiado lento. Es un tachibano, ¿no? Tiene que tener buena patada también, una patada regular, decente, desde el suelo. Vamos a hacer un pequeño cambio. Lo tenemos muerto Matsuyama, así que lo vamos a meter acá a Hyuga. Y con los demás estamos regulares. Ah, verdad, y tenemos que cambiar también a Chivano. Ahora no llegué a traducir esa parte. Yo antes dije que le iba a revisar el mediocampista Q. Lo voy a anotar. Tengo que escribir esto ahí. Dice Dou Yara. Naka, China, Yut, Ha, poco de Senshu, el cambio de jugadores. Yeah. Al parecer habrá un cambio de jugadores para la selección juvenil china. Acá. Al parecer habrá un cambio de jugadores en la selección juvenil china. Yo sé escribir, o sea, yo leo lo que dice ahí, pero no sé qué dice. Le escribo, leo eso, lo traduzco y lo voy acomodando a kanji. Ese es mi secreto.
Leo japonés, pero algunas palabras no sé qué significan. Tengo que ayudarme también. Y esa parte dijimos que Mediocampista Q es cambiado. Un jugador sustituirá al mediocampista Q. Ya sabemos que el que entra es Chopos, ¿no? Creo que vamos 6-0. 7-0. Momento de ponernos serios. Había. Se la sacan de una manera. ¿Ustedes saben cuál es mi bug favorito? Es uno que hicimos, de que se meta al arco. Me gusta ver que se meta al arco. A veces incluso pasan cosas, de que lo llega a atajar el lo llega a atajar, pero el arquero mismo la mete, ¿no? Pero eso yo lo tenía grabado hace años, de que hay que perder toda esa información, se volvió a meter. Yo hasta con que haga una chalaca, la bota, igual, ese es mi bug favorito. Que la ataja, pero dentro del arco. Ah, bueno, se metió. Pero, ¡ah, qué mala suerte! Si la tocaba, era gol. Es una bestia ese Choa. Ay. Una bestia se echó. Se persigue, pero como loquito, ¿no? Yo sé que en el fondo quieren ver el tiro. Al final le vamos a regalar el gol, ¿ya? ¿Vale? Mira cómo nos persigue a una velocidad increíble. Vamos a mandar un pase por acá. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a hacerlo de aquí. Ah, no salió. Pero nos metemos. Igual el arquero se va de largo, pero no te marca. Pero te deja bajarla. Pero también sale que a veces no ni te marca. Hay que saberla hacer. Mejor dicho, no hay que saberla hacer, sino que el arquero, los tipo B son impredecibles. No creo que sí. Y así se pueden hacer muchos goles, ¿eh? Sinceramente. O sea, si yo ahorita me pusiera a pensar en que quiero hacer un récord de cuántos goles puedo hacer por partido y volviera a jugar este juego, creo que fácil hago 20 por partido. Más sí. Pero ya no quiero presionarme como antes. Antes me ponía handicaps. Me ponía dificultades a propósito. Por ejemplo. Esa dificultad de. Ah, esa dificultad de. Sin hacer ningún bug. Sin hacer el B y B en los juegos del 2 al. Del 2 en adelante. Cosas así, ¿no? Sin hacer tiempo. Quiero que salga la de la que no te marca. Te va a comprar pan. Te marca, pero. Te marca, pero no sale. Te espera, pero cuando te espera se va de largo. Es porque tiene esa reacción, pues los tipos B tienen una reacción diferente a los tipos A y todo.
tener que meter a Misaki por su base, que su base sea el nuevo 10. Nos falta un minuto, me voy a dejar hacer un gol. Y patada su gol. Ahora sí. Bueno, el arquero se metió. ¿Puedo hacer una chalaca? Sí. Pero también me puedo bajarla y meterla. Uy, estoy en duda. No sé si va a ser mi favorito. Lo que pasa es que si pateo, igual puede que se meta. Voy a meter. Sí, de abajo y me meto. No me marcó. Porque así son los arqueros con Juch B. Reflejos B. Manera de juzgar B. Son bien impredecibles. A veces te marcan, a veces se van a comprar pan. Son muy impredecibles, pero eso que lo hace impredecible le hace difícil, hace difícil que uno les pueda quitar la pelota, o sea, les pueda uno notar, mejor dicho. Probamos de nuevo. ¿Se meterá el arco? No sé. Sí, se metió el arco. Ahora vamos a probar diferente. O sea, vamos a echar el arco. Lo más probable es que entre, pero si la toca, es gol. Y si no es, y si pasa, pues puede ser gol o palo, ¿no? Ya la tocó, es gol. Oh. La tocó en la línea, pues. A ver, un chocaco feinto ya me meto. El arquero está muerto. No cuenta como busca, sí. Parece que la máquina lo ha leído que el arquero estaba en la línea, por eso que no fue gol automático. La pude haber bajado y me pudo haber metido también, como lo hice antes. A mí me encanta cuando la toca y es gol igualito. Es mi favorito. Hecho ese hecho bien pesadito. Este es mi último gol posiblemente. Ya. De ahí ya le dejo hacer su gol a Choya. Mayor hecho. Ser forzado, Cho. No, ya, no, ya. Le vamos a dejar hacer su gol a Choya. Si le quita, a ver. Alguien que tenga tiro por acá. No, no, que no quieren quedar su golcho. A ver, vamos a buscar a Chow. Ya, para que vean, ¿ah? ¿Eh? Solamente para que lo vean. Ahí está, el dragón en retroceso. Como lo hizo de lejos. Es que la tajea, porque esa vaina. Otra sí la noté. Bueno, acá dice, pues, ¿no? Como anticipando la victoria de Japón, los ojos de la madre de Hyuga se abrieron, o sea, ella despertó de su coma, de su desmayo. Y Hyuga, al regresar a Japón para ver a su madre, se encuentra con Wakashimasu. Y ahí, animado por Hyuga, Wakashimasu regresa a la selección juvenil japonesa.
Hoy día sí, he jugado por diversión, no le he sentido pesado enfrentar a un arquero tipo B. Si, no me he esforzado para meter más goles. Si me hubiera esforzado, tal vez hubiera metido 3 goles más con pases y de repente un gol. Siento que hubiera hecho un gol o 2 goles más con tiros, pero con pases hubiera hecho 3, 4. Estuve tonteando ya. Lo que pasa es que si yo hago todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, se van a aburrir también. Tengo que hacer diferentes tipos de pases y explicarlos. Si el arquero está metido dentro de su arco, hagan un tiro especial, no hagan un tiro simple. El tiro simple, a veces, se mueve el arquero rápidamente y se mueve a la línea. Si el arquero está dentro de su arco, pero bien metido, y hacen una chalaca, algo así, bien, algo bien simple, hasta la chalaca es sano, y el arquero la puñetea, o la atrapa, intenta atrapar, ¡pum! Entra, gol, gol automático. Entonces, lo otro es cuando da el pase de arriba y el arquero se va a comprar pan. Vieron que se da un giro y se va por arriba. No te marca. Cuando no te marca, la bajas y te puedes meter. Pero a veces cuando se da vuelta, se mete dentro del arco. Ahí puedes hacer un tiro especial. Pero también lo puedes bajar y meterte. No pasa nada. Ahora, si das el pase por abajo, hacia arriba, un centro de abajo hacia arriba, o sea, del 7 para, por ejemplo, el 11. Ahí no tienes que hacer tiros especiales porque el arquero no se va a meter al arco, pero sí se aleja bastante, a veces sí te marca, pero a veces se aleja mucho y ahí hay que meter un cabezazo al primer palo. Cuando haces el cabezazo al primer palo es gol. Lo que puede pasar a veces es que se vaya fuera del arco, o sea, que sea un malo y que la mande al costado y se vaya fuera del campo, a un walk kick, a un saque de arquero. Y de ahí, pero bueno. Y otra cosa que se puede hacer son los centros, o sea, los pases largos desde el medio campo hasta una esquinita de arriba, bajarla, salir del campo y meter un pase adentro y eso va a ser gol. La idea es que no te marque el portero. Hablando de cuando te marca, cuando haces el centro de arriba y el arquero te marca, o incluso abajo te marca. Lo único que tienes que hacer es bajarla. Si el arquero sale y te gana, por ejemplo, yo en un versus, no en modo historia, en modo versus ya te ganó, pues. Pero si el arquero la baja, se va a ir de largo. Tú te metes nomás al arco. Es como un error también. Es un error porque el arquero debería quedarse ahí esperándote y marcarte, pero no, te va de largo. Ahí, para corregir ese bug, lo que tiene que hacer un jugador es salir con el arquero. Pero como la CPU tiene programado que ese portero no salga, te facilita las cosas. Por ejemplo, uno que te sale de vez en cuando es el Müller, ¿no? Con Müller eso no saldría. Bueno, él es tipo A. Y es el tipo B. Hay que ver qué tipo B. No recuerdo si Hertis sale. Creo que sí. Pero tampoco enfrentamos. Bueno, enfrentamos a Brasil en la final, pero no es Hertis. Es Salinas. Ya no hay Hertis, ya. Pero ya le adelanto como spoiler. Y nuevo. Bueno. Acá tenemos este nivel. Los niveles son diferentes de cuando juegas con pase que cuando juegas con tiro. Acá tenemos más nivel acá con Mitsugi, con Q y con. Ahora yo les digo, ese tiro, si ustedes tiran, o sea, lo que busca el jugador que te marca y te quita la pelota. Cho es un jugadorazo, ¿eh? Y si tú pateas, te hace la devolución y se hace la devolución, es un gol. Pero como lo hizo de tan, pero tan lejos, lo tapó Genso. Pero ese tiro es fuerte, no, no se confíen. Es bien peligroso. Bien peligroso. O sea, si lo hacía de media cancha para adelante, sí, eso era gol. Pero como lo hizo de media cancha para atrás, casi de arco a arco, entró. Felizmente, porque me iba a malograr mi 12-0. Pero la verdad que era para 14. A 15, incluso 5-0. Pero yo cuando jugaba con un amigo y era con pases, hacíamos lo más efectivo. Y lo más efectivo era hacer lo mismo una y otra vez. Pero para video no es muy práctico. De repente se aburre. Vete, yo juego con hacer récords, como hacía antes. Y es la mecánica pues de mi canal. O sea, hasta el 2021. La mecánica de mi canal era ese, simplemente meter oleadas, buscando todos los métodos posibles, estrategias,
así no sean bonitas, para golear sin perder un solo partido, sin levelear. Eso de perder y levelear no va conmigo. No, yo tengo que ganar ese partido sin perder un partido, sin levelear nada. Si voy a levelear es que sea ganando. O sea, yo llego a la final con el nivel mínimo. Tengo que golear. Entonces, esa era la meta. Yo me ponía esas metas. Y cuando ya las lograba, me decía, voy a hacer lo mismo, pero voy a hacerlo sin hacer el B y B, o sin hacer tiempo. Me ponía esos retos que lo hice en el 2020. En el 2021 ya caí enfermo de un tema así más delicado, pero que ya les conté en otros videos. Pero no me puedo sobrecargar mucho de estrés. Tengo que jugar así por divertirme. Ahí menciona el amigo Andy Gamer que ya el Subasa 2 voy a jugarlo posiblemente mañana o el domingo. Voy a jugar un partido por semana. El Subasa 2 sí es cargante. Subasa 2 es cargante. O sea, sé que puedo armar la estrategia, pero como yo soy una persona que se concentra mucho en el juego, si me llego a concentrar demasiado, me voy a sobrecargar. Y como voy a sobrecargar, me voy a comenzar a sentir malestar, algún mareo o algo así. Y no es la idea, ¿no? Así que juega así tranquilo, a lo que sea. Entonces, bueno, ya hice mucha catarsis. Me despido, cuídense. Creo que no grabé. Vamos a ver aquí, pick 9, sí. Y grabamos que ya nos toca jugar la próxima partido contra Irak. Se ve interesante. Se ve que es buen equipo, pero este de acá es el peligroso. Hay que evitarlo como sea. Espero que sea tal cual como el Subasa original, el 5. Porque, por ejemplo, UAE me sorprendió. Tenía dos jugadores con tiro y que podían romper el offside porque se lo driblaban a todos. Espero que no sea así. Este tipo... A ver, vamos a ver sus stats ya. Este es tipo A. Tipo A son mis clientes. Este es dribbling control 29-28. Y vamos a compararlo con su base. Ah, no, pues. Entonces, sí, Pues sí le podemos quitar el balón. No va a ser difícil. Ya la vi. Su portero le podemos anotar. Ya le hemos anotado jugadores con tres niveles de diferencia, así que no hay problema. Y con pase va a ser más fácil. Tipo A. Listo. Chicos, ya nos vamos. Nos vemos. Se cuidan mucho y un abrazo. Bye bye. Goleando ahora sí. Como debe ser.